Hola, Quico, bon dia. Hola. Dues preguntes. La primera, si l'equip surt reforçat, tot i l'eliminació davant del Madrid pel joc que ho ha demostrat en els dos partits. Bueno, jo crec que sí, per com hem estat jugant, per l'imatge que ha donat l'equip, que bueno, contra tot un Real Madrid jo crec que hem donat la cara amb els dos partits. Està clar que no ha sigut el resultat primer a casa, no? Que potser l'empat era el més just. I ahir pues, bueno, potser va ser massa ràpid el seu gol i després ja era tot molt més difícil. Però bueno, me quedo amb l'actitud de l'equip, amb la intensitat que ha ficat en aquests partits i crec que també és la línia a seguir una mica. I la segona pregunta pel teu futur, que ahir el diari Marca et vinculava amb el Madrid, o que el Madrid s'havia interessat en tu i era per saber, bueno, sobre aquest interès o possible interès del Madrid. No, jo sempre dic que bueno, que soc jugador de l'Espanyol, me quedo en un altre any de contracte i bueno, estem a punt de renovar, o sigui que bueno, sí que bueno, si surten coses així, tampoc no és que m'apari molt a pensar-ho ni a mirar-ho. Està clar que si surt alguna cosa així i no sé el que hi haurà de ser o el de no, és que bueno, que l'equip està fent bé les coses i jo estic dintre d'aquest equip i bueno, si hi ha interès, pues, és que estem fent bé les coses. Decías hace un momento que estás a punto de renovar. De todos modos, a mí me da la sensación de que esto simplemente no va a dejar de que tú estés en la agenda de muchos equipos y que estés en el punto de mira para que el club te pueda venderte en junio. A mí me da la sensación, no sé si te da a ti, que esto, que renueves o no, está bien, pero solo para cambiar las cifras y un poco el panorama, pero que vas a seguir en el mercado. Bueno, tampoco, o sea, no es cosa mía yo fijarme en el mercado, si va a venir alguien, si no va a venir o si el club me va a vender o no. Yo lo que tengo que hacer es hacer las cosas bien aquí dentro del club, que es este mi club y ya está. La verdad es que bueno, tampoco pienso mucho en más allá del Betis ahora mismo. O sea, sería una tontería pensar en junio o en julio porque bueno, porque aún queda mucho y esto del fútbol da muchas vueltas. La segunda y última. Tantas vueltas como ver a Casillas como el portero de la Copa. Ayer hizo un récord en su club, lleva un montón de partidos sin batido. Sí. Pasados un año ya que es suplente, ¿tú entiendes por qué es suplente? Bueno, son decisiones primero de un entrenador y luego del otro que ha venido apostado por Diego, ¿no? Está claro que bueno, la decisión de un entrenador así, con estos dos grandes porteros, pues no debe ser fácil. Ha elegido tal como está ahora, que Diego en Liga y Kerr en Copa y Champions, y creo que bueno, y que cuando le ha tocado jugar ha respondido a un gran nivel como siempre lo ha hecho. Pasa que bueno, sí que es raro un poco verlo fuera, ¿no? Del rodaje de la Liga, ¿no? Es un poco, bueno, extraño por el tiempo que lleva y tal, pero bueno, yo creo que también Diego ha hecho méritos también para estar ahí y también lo está demostrando. Lo positivo de todo esto es que bueno, que el Madrid tiene dos grandes porteros y ya está. Dos, Quico. La primera, ¿crees que todo esto ahora que estás en todos los lados, que si el Barça, que si el Madrid, es un poco, está recogiendo el fruto de mucho tiempo de trabajar en la sombra, de esperar tu oportunidad y por fin te está llegando esto? Bueno, tampoco lo veo así. Yo trabajaba para poder jugar y ahora estoy jugando, que es lo que realmente estaba buscando. No estaba buscando que tuviera intereses de otros equipos ni nada, sino jugar en primera división, jugar pues bueno, todo lo que pueda y bueno, coger mucha más experiencia, más partidos y eso es lo que quería, no que ni el Madrid ni el Barça se fijaran en mí, sino jugar y jugar. Y la segunda, ¿puede ser un poquito más concreto con el estoy a punto de renovar? No, porque bueno, porque estamos así desde antes de Navidad, entonces. No, porque tampoco sé mucho más que vosotros, ya te lo digo. No, pero bueno, está claro que ahora con todo este lío de Copa, pues bueno, el mercado de invierno y todo, creo que bueno, que la gente del club tampoco está pensando solo en mí, ¿no? Yo creo que ahora, pues después de que pase todo esto, pues ya se arreglará todo, creo. Hola, Quico. Volviendo al partido de anoche, buena imagen, mal resultado, supongo que día después ya todos más tranquilos, pero debe ser gratificante o debe ser
No sé, ¿debéis de acostar con una buena sensación el hecho de haberle amargado la noche, ¿no?, a Cristiano Ronaldo? Bueno, amargado no, porque él pasó y yo no. O sea, pero... No, hombre, es... Bueno, esto sí que se está dando demasiado bombo, pero a la que ha salido a que, bueno, que hemos jugado 3 partidos en pocas semanas y, bueno, he tenido la suerte, él hacía su trabajo, yo hacía el mío y bueno, he salido yo más beneficiado que él en acciones, pero bueno, ya está. Creo que ahí durmió tranquilo, no que no va a marcar a gol. No, y bueno, son eso, coincidencias y ya está. ¿Hablaste con él? ¿Te dijo algo? Porque ante el partido se veía todo el rato así, mirándote, se levantaba las manos, se reía como diciendo, no puedo. ¿Luego te dijo algo? No. Solo en la acción esa que fuimos abajo y me pidió perdón y ya está. No más. Tú saliste de la cantera del Madrid. ¿Podrías llegar a pensar en algún momento que podrías tener posibilidades de volver? Es que ni lo pienso. O sea, no... Como es una posibilidad que no se ha dado ni nada, pues no puedo ni a pensar, ¿no? Sería una tontería pensar eso ahora. No, es que ni lo pienso.